Precisamente se encuentra el día de hoy con nosotros Legión 501 en la voz de Fernando Aguilar. Bienvenido. Buenos días, hermano. Gracias, gracias por haber llegado aquí con nosotros. En un momento así, yo sé que tienen una agenda muy apretada, Sí. que tienen muchas cosas que hacer, pero Legión 501 tiene una invitación para este sábado. Así es. Tenemos este sábado un evento en el Museo Semilla Ok. a las 6 de la tarde. Es la exhibición de un documental que se llama Heart of an Empire, Corazón del Imperio, y habla sobre quiénes somos la 501, cómo nació, cómo ha crecido a través de los años y a qué nos dedicamos. Ok, es este sábado, Sí. Museo Semilla, a las 6 de la tarde. Así es. ¿Hay alguna promoción? Creo que dentro de su campaña, ¿no? Así es. Ahorita estamos, tenemos una sorpresa para las personas que lleven a su familia, que lleven invitados. Les tenemos una sorpresita ahí. Una sorpresita en la entrada. Así Ok, es. esta formación de Legión 501, para que nos des un antecedente de qué se trata, para que se convoquen este sábado a las 6 en el Museo Semilla. Claro, en la 501 somos una organización no lucrativa a nivel mundial. Somos aproximadamente 8.000, 9.000 miembros en todo el mundo, los cuales nos dedicamos a fabricar nuestros trajes. Y la intención, como club de fans de Star Wars, es divertirnos, es recrear algunas escenas, pero más que nada es apoyar a la comunidad, más que nada es el altruismo, ayudar en todo lo que podamos. Acaban de hacer una caminata hace una semana, dos, ¿no? 2 semanas Hace 2 semanas. aproximadamente, sí. ¿La hiciste tú? Sí, Ok. hasta un ¿En mes. qué consistió? La caminata fue para Kevin Molina, un chico que requiere todavía mucho apoyo. Y la intención fue invitar todo el trayecto de la caminata al Museo Semilla también, Ok. para una exhibición de sables, un duelo de sables de luz. Y ahí fue recaudar, fue a sacar fondos para este muchacho, lo cual no fue muy bien, gracias con la meta. Okay. Y concientizar a la gente que el apoyo lo debemos de dar físicamente, estar más que con el like quizás en el Facebook, sino ir y apoyar y divertirse más que Y nada. divertirse. Así Oye, es. es que como en alguna vez nos platicaba aquí Eric Benzor, Sí. que decía, es que no nada más es el club de fans de Star Wars vacío, Así que nada es. más estamos vistiéndonos y ya, sino que realmente es ir más allá, ser altruistas y empáticos con la comunidad. Así es. Así que esta fue tu manera de apoyar hace 2 semanas a Kevin con una caminata. Así es, fueron 9 kilómetros y medio vestido de Stormtrooper. Ajá. Muy buena, muy ejercicio, la verdad. Me checaron los paramédicos asustados al final, me dicen, ¿estás muy bien? Le digo, no, sí, estoy entrenado, les decía yo, Qué bueno, todo o sea, era no es broma. así cualquier cosa, yo me No, tengo no, que no, preparar. sí, así es. Pero más que nada fue crear conciencia, fue con los jóvenes el llamar la atención, de decir, miren lo que podemos lograr si no lo proponemos en apoyo a alguien en especial. Y de eso trata la 501. Hay muchos grupos, obviamente, en Facebook que se dedican a apoyar, Sí. pero en nuestro caso es, nos divertimos apoyando. Muy bien. Esa es la, puede ser uno de los eslogans que podemos usar nosotros. Y para que conozcan más acerca de este tipo de grupos de fans Así es. que se llaman Legión 501, porque hay alrededor del mundo y Chihuahua no podía ser la excepción, Así es. es que este sábado hay una proyección Así en el es. Museo Semilla a las 6 de la tarde. Así es. ¿Lleva un costo? No, es totalmente gratuito. Ok. La gente que quiera participar, ir, pueden ir antes de un poquito de las 6, antes de las 6 para que comience a convivir con nosotros de alguna manera. Sí. Sobre todo, las sorpresas que tenemos ya preparadas son muy buenas, la verdad. Y que la gente conviva en familia. Sí. Tengamos eventos familiares y culturales. Ajá. El documental más que nada es claro, decir quién es la 501, decir a qué nos dedicamos, pero también es fomentar el gusto por el cine quizás, el gusto por la convivencia y sobre todo el apoyar a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, a nuestros familiares o a nuestros conocidos. Claro. Y es que aunque no los conozcas, todos podemos ayudar. Así es. Hay que hacernos conscientes de esto. Muchas gracias por habernos invitado No, y a ti. estar aquí con nosotros. Recuerden que es Gracias. este sábado a las 6 de la tarde en el Museo Semilla. Y como dice Fernando, tú puedes llegar unos minutos antes para que tengas oportunidad de convivir con todos los personajes de Star Wars, que seguramente van a estar ellos también fascinados de recibirlo. Son muy buenos anfitriones. Cuando les toca hacer evento, son muy buenos anfitriones. Así que no se pueden perder este evento este sábado en el Museo Semilla. Bueno, y nosotros vamos a un corte comercial para recibir con mucho gusto aquí a Lecciones Mágicas.